Bienvenidos a Sintonía TIC. Yo me encuentro con John Freddy Helput aquí en Pasto, en Nariño. John Freddy, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿En Sintonía TIC? Manu, en Sintonía TIC. Muy bien, contémosle a todos los televidentes quién es John Freddy, un apasionado de la tecnología. Sí, es una persona que siempre está motivándose para aprender, informándose, aprendiendo todo sobre las tecnologías de la información. ¿Cómo se entera de este curso de formación? Bueno, a mí me gusta siempre estar revisando las páginas del ministerio, las redes sociales, estar pendiente. Pues en eso de estar revisando las páginas del ministerio, encontré lo de la capacitación de talento Tech, me inscribí, pasé la prueba y pues estoy culminando el proceso de la formación. ¿Cuánto es el tiempo de formación? Son 4 meses. De formación. Pero intensivos, ha podido aprender bastante. Sí, sí, bastante intensivos. Bueno, ¿y qué es lo que más le ha gustado de este curso para motivar a todos los televidentes que de pronto quieren ingresar a la página del ministerio y se quieren formar? Pues la oportunidad que le dan a uno de aprender programación, sí, ¿sí? Porque digamos, cuando uno quiere aprender programación, por lo general uno tiene que pagar. Y acá pues el ministerio le da esa gran oportunidad de aprender gratuito. Además de que los instructores pues son bastante profesionales. ¿Cómo dividió ese tiempo para estar también con su familia y poder hacer esta capacitación? Primero organizándose, ¿sí? Uh-huh. Organizarse es lo... con el día a día con mi familia ha sido... digamos, ellos han sido un gran apoyo. He dividido mi tiempo pues en mi familia, con mi hija. He sacado el tiempo pues a la carrera para poder asistir a las clases. Pero todo está pues en el querer aprender, en el querer aprovechar esas oportunidades que le brinda la vida, y no solo la vida, sino que pues también los ministerios y el mismo gobierno. Y es que usted no conoce los límites, ¿sí o no? No hay que dejarse absolutamente por nada, ¿sí? Ante las adversidades siempre hay que salir adelante y buscar todas las alternativas y aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la vida pues también. Muy bien, ¿y qué le dice su familia, sus amigos? Me imagino que se sienten muy orgullosos de que pueda hacer este curso. Mi familia, mi esposa, inclusive mi hija que tiene 8 años es de las personas que siempre está apoyando, a pesar de que tiene 8 años, imagínate que ella siempre está diciendo hay que seguir adelante y ella va siguiendo el camino de uno. Entonces es un buen ejemplo de que hay que aprovechar todas las oportunidades que nos brinda. Está entonces en este curso de formación, pero digamos que yo me imagino que ya le ha abierto un montón de puertas pues a la gente de Paso, porque ya sabemos entonces que está adquiriendo nuevos conocimientos y que seguramente lo van a empezar a solicitar. ¿Esto le ha abierto puertas? Sí, la verdad sí. Pues gracias a esto he podido ingresar a trabajar en una empresa. ¡Qué bien! Entonces ellos me han apoyado bastante en el tema de darme inclusive los permisos para poder culminar este Talento Tech. ¿Cómo se ve usted de pronto en algunos años? En un futuro, ojalá y con los demás compañeros de Talento Tech o inclusive a futuro con las demás personas que estudien, lo ideal sería montar una empresa de marketing digital donde se ofrezca páginas web, redes sociales, creación de aplicaciones. Y es más, aquí en Pasto la mayoría de empresas no están metidas dentro de la tecnología. ¿Por qué apostarle, John Freddy, a la conectividad, a la tecnología, a las herramientas digitales hoy en día? Porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Sí, entonces mucha gente lo único que hace es utilizar, digamos, la tecnología que llega a nuestras manos, como el teléfono celular, el computador. Haz de cuenta que nosotros en la mano tenemos prácticamente todo el conocimiento del que podemos aprender. Entonces, aprender a utilizarlo, aprender a sacarle provecho a todo eso, y no solamente, pues, digamos, solo para diversión, sino que para aprendizaje. Entonces, uh-huh. Imagínense que la población o la juventud de aquí en adelante puede ser muchísimo mejor, y Colombia avanzar totalmente en el tema de la tecnología, no quedarnos tan atrasados. John Freddy, ya para terminar, una invitación para que se inscriban a estos cursos de formación del Ministerio TIC y contarle a todas las personas que esto es verdad y que es gratis. Que aprovechen, y así como te digo, tienen el celular, el computador, internet, ingresen a las páginas del Ministerio, inscríbanse, no le tengan miedo a presentar la prueba. Si no salieron en la primera, háganlo en la otra, pero aprovechar todas las oportunidades que brinda pues el gobierno y los ministerios de las TIC. Y felicitaciones por querer salir adelante todos los días, John Freddy. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Ojalá siga habiendo muchísimos más Talento Tech.